con mucha actividad, bueno, que hemos desarrollado el fin de semana que pasó y bueno, y el que se viene, y ya con las vacaciones de invierno sobre nuestras espaldas para, bueno, ofrecerle a los chicos distintas propuestas en estas 2 semanas de vacaciones. Bien, ¿desde el lunes que viene comienzan las propuestas de vacaciones o desde el martes por el feriado? ¿Cuál es la idea? No, la idea es desde el lunes que viene. Desde el lunes que viene vamos a poderle ofrecer a los chicos todos los días a las 2 de la tarde un espectáculo. El lunes vamos a tener doble actividad porque, bueno, a las 11 de la mañana se viene el acto por un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia conjuntamente con el EMPA. Lo vamos a realizar en Casa del Bicentenario con desayuno patrio previamente al acto. Y después por la tarde ya comenzamos con las actividades para los chicos. Que en realidad, bueno, lo que vamos a hacer, que ya lo habíamos hablado, es esta propuesta de películas intercambiadas también con distintos espectáculos artísticos que vamos a ofrecerle a los chicos. De la primera semana vamos a pasar la película el 9 de julio, Rock Dog, el perro rockero. El martes una jungla de locura, el miércoles vamos a tener una función de títeres, el jueves la familia Monster y el 13, que es viernes, Coco. Eso es lo que es la primera semana. Y después, bueno, 2 propuestas también de actividades. Tenemos música y humor y después payasos otro día. 2 funciones de esas en la segunda semana y 3 películas. Bien, todo armado entonces para las vacaciones de los chicos. Todo armado para que de 2 a 3 y media estén contenidos acá y Todos que los días desde las 14 horas. Todos los días desde las 14 horas le pedimos a todos que traten de ser puntuales con el horario, más allá de que uno siempre puede presentar algunos cortos como para darle tiempo y que los chicos se ubiquen y la familia que acompaña, pero la idea un poco es eso, de respetar los horarios, porque si no estamos, aquel que vino para ver la película y disfrutar por ahí, lo estamos perjudicando. Y después de las 3:30 tenemos abierto, vamos a tener todos los días abierto el punto digital, el NAC, en donde, bueno, los chicos van a poder ir a navegar por internet, van a poder ir a jugar o ver alguna que otra película en lo que es sala de microcine. Así que, bueno, los esperamos a todos con ambas propuestas. La de las 14 horas, que es el cine o las presentaciones teatrales y demás que vamos a ofrecer, y si no, también tener presente que está el punto digital. Bueno, paso a otro tema. Fin de semana, etapa departamental del torneo provincial de bolitas. Exactamente, estamos organizando todo. Más que departamental, el ente cultural está dividido en regiones. La región. Entonces, bueno, esto sería la usina 1, una parte de la usina 1, y no, la idea, bueno, es el encuentro es a las 10 de la mañana en Montes de Oca, donde van a salir ganadores de las 4 categorías. Así que estamos armando todo para acompañar desde el municipio a los ganadores. Y en el caso, el reglamento nos permite que alguno de los ganadores no pueda ir, que nos ha sucedido y que por ser la primera vez uno sale a preguntar y consultar, bueno, llevaremos al nene en la categoría de 9-12 años, porque por otra ocupación que tiene el ganador no puede ir del segundo puesto del torneo que se hizo instancia local. Bien, justo da la casualidad que tiene un viaje el nene ganador. Justamente tiene un viaje, así que bueno, lamentablemente no puede ir a participar, entonces va a ir el segundo. Bueno, después, si tienen los nombres, vamos a anotar quiénes son los que van a Montes de Oca. Exactamente, exactamente. Y después, bueno, el día domingo a las 18:30 los esperamos a todos, que bueno, ahí con entrada libre y gratuita se presenta el ballet Bemba Colorá de la ciudad de Armstrong, con alguna participación del taller de folclore de Casa de la Cultura Municipal. Es un ballet que la verdad es maravilloso poder disfrutarlo en Casa del Bicentenario, así que los invitamos a todos.